hoy va a ser un día muy interesante y pues como ya viste en el título del video, voy a estar probando el 14 Plus. No te lo muestro porque estoy grabando con él. ¿Qué tal lo ves? Oigan, esta laguna está muy escondida aquí en Tampico. Se llama la Laguna de los Patos. ¿Por qué? No sé si alcanzas a ver, pero allá en esta laguna hay patos. Bastantes patos y obvio bastante basura. Pero es un lugar muy interesante aquí. Digo, es muy curioso que hay un pequeño cuerpo de agua en medio de una colonia sencilla. Pero pues bueno, ya hice unas pequeñas pruebas de cámara para el 14 Plus y otro equipo que eventualmente te estaré enseñando. Miren, hasta hay tortugas. Una 48 y 91% batería. Ya viste tú que lo estoy usando para pues tomar unos cuantos videos y fotos con este teléfono. Y pues qué te digo, hasta ahorita va muy bien. Tuviste tú que lo desconecté como a las 10:40, casi 11 de la mañana. Creo que vamos bien. Para un uso normal, vamos muy muy bien. Y pues bueno, se entrenó, se logró. Ahora siguiente parada, acompáñame a comprar un pez. Día demasiado soleado aquí en Tampico, la verdad es que odio este clima. Yo no entiendo la gente que ama el calor, la verdad es que el calor va a destruir el planeta si seguimos así. Pues bueno, mira, aquí está el Hotel Gama y como sabe, Tampico, voy aquí en la avenida Hidalgo, la verdad es que muy bonita avenida. Pero pues bueno, siguiente parada, voy a Petco. Por cierto, estoy grabando con la cámara frontal del iPhone 14 Plus. Como la ves, la verdad es que me gusta más esta cámara frontal que la del 13 Pro Max. Sí se nota un poquito mejor. Pues bueno, a darle. 3.18 y 85%. Así se ve bajo la luz solar. La verdad es que el brillo no es tan bueno. Está bien, ¿no? Son 1200 nits. Más que suficiente, creo yo. Oigan, pues qué creen, no había pez, así que no compré nada, así que ya de regreso a mi casa, pues ya refresqué un poco a bañarme y pues ahorita voy a ir con mi amigo César, quiropráctico, a que me ajuste la espalda porque ya me traigo algo aquí que me molesta bastante. Y estoy grabando con la frontal del 14 Plus en una calle muy empedrada de tercer mundo, pero pues bueno, cómo ve la estabilización también. Gracias a Dios ya tiene autoenfoque, un focal más grande. Y bueno, te leo en comentarios. Bueno, pues ya bañado. Ahora sí al quiropráctico porque pues ya me urge una ajustadita. Ahí está. Licenciado, ¿cómo está? Oigan, pues vaya día, pues ya terminé. Aquí tengo el 14 Plus. La verdad es que pues sí aguanta muy bien la pila. Algo que me impresiona mucho de este teléfono, pese a que tiene el mismo procesador, memoria RAM, y pues sí, tipo de pantalla que el 13 Pro Max, a excepción de los 120 Hz, que solamente tiene 120. Pues la verdad es que está muy muy chido. Y pues ahorita te voy a enseñar lo que hice con el teléfono. La verdad es que impresionó bastante. Ya no te pude grabar un poco con lo que hice con el quiropráctico César, que la verdad te lo recomiendo bastante, es de aquí de Tampico. Lo puedes encontrar en Instagram como César Sierra. Y la verdad es que pues ya me siento como si tuviera 15 años de nuevo. Ya este dolor de la espalda alta y media pues ya se me fue. La verdad es que ya me siento renacido. Pero mira, te voy a decir mi conclusión de lo que opino con el 14 Plus. Déjame cuadrar un poquito mejor. La verdad es que como ya te le dije en las dos reseñas que hice de este teléfono, el iPhone 14 Plus realmente es buen teléfono, es rápido, tiene bonita pantalla, muy buena batería. La cámara frontal me encanta y porque así como ya viste tú las pruebas en las reviews que hice, la verdad es que la cámara frontal de este iPhone en situaciones de poca iluminación o en interiores, la verdad es que se ve muy muy bien. Y pues qué más te puedo decir, la verdad es que pues este iPhone solamente tiene tres pecados en sí: el precio, la tasa de refresco en la pantalla, pues también el procesador. Son las únicas tres pegas que tiene este teléfono. Y es que la verdad, por el precio que tiene este iPhone, a pesar de que sí tiene cosas buenas, pero es como que dices,
mejor un iPhone 13 Pro Max, ¿no? O a lo mejor hasta más barato, o un Galaxy S22 Ultra si quieres un teléfono nada más potente, que pues no te importa mucho que sea Android, ¿no? Pero pues bueno, ¿qué más te puedo decir del 14 Plus? Déjate, enseño un poco aquí. La verdad es que no lo usé tanto como otras veces, porque pues la verdad es que entre ir al quiropráctico, al gimnasio, etcétera, no, o sea, más que nada uso mensajería, música, y pues hoy usé tantito la cámara para grabar unos cuantos más videos de probando sus cámaras, tanto de día y de noche. Eventualmente te los estaré enseñando, y pues bueno, aquí está lo que hice. La verdad es que muy poquito, pero bueno, mira, tiene 61% de batería. Todavía me aguanta para mañana sin ningún problema. Pero pues bueno, aquí está todo lo que hice con el teléfono. ¿Por qué no está enfocando? Ahí está. Y pues la verdad es que sí impresiona. Y pues comparado a las versiones Pro, la verdad es que este teléfono no está tan pesado comparado a este grandote. Y pues bueno, sí aguanta. La verdad es que si te lo compras, su punto más fuerte es la batería. Y pues ya, la batería. Ah, y por cierto, no sé si es una característica que me di cuenta comparando el 14 Plus con el iPhone 13 Pro Max, es que la calidad de las bocinas es mejor en el 14 Plus. La verdad es impresionante, porque pues yo pensé que ya no tenía un punto de mejora, y la verdad es que sí. Y pues bueno, ya hasta aquí llego con este día. La verdad es que ya tengo bastante sueño. Ahorita ya quiero nada más dejar unas cosas programadas y podría dormir. Y pues bueno, estaremos viendo pronto en un siguiente video. Espero este pequeño intento de vlog te haya gustado y no te haya aburrido tanto. Y pues déjame aquí en comentarios si tienes dudas de este iPhone 14 Plus. Eventualmente también te voy a estar enseñando una prueba gaming con este celular. La verdad es que tiene muy buen rendimiento, ¿verdad? Pero pues yo hubiera preferido que tuviera el chip A16 Bionic este teléfono. La verdad es que es mediocre que tenga la 15 para costar más de 20,000. Mira, la verdad es que el 14 Plus a mí me hubiera gustado que costara máximo 20,000 pesos la versión de 256 GB, y la de 128 unos 17,000, pero no. Lamentablemente nada más se vale soñar, pero pues este teléfono es muy caro para lo que ofrece. Y pues lamentablemente sí hay más opciones, y Apple se metió el pie solito porque el iPhone 13 Pro Max es mejor que esta cosa. Y bueno, dependiendo de qué tipo de usuario seas, pero la verdad es que independiente de que no seas un usuario muy picky como yo en buscar unas características muy buenas para un teléfono, pues la verdad es que es inaceptable que tenga 60 Hz. Y pues, aunque sea le hubieran puesto el sensor LiDAR, ¿no? Pero pues ni eso. Ah, y por cierto, no sé si notas aquí, a ver, déjame. Aquí en el flash, comparado al 13 Pro Max, por ejemplo, aquí tenemos en el 13 Pro Max como un quad flash, o sea, dos de luz fría y dos de luz cálida. Y aquí nada más tenemos dos, o uno incluso. Mira, déjame que enseñe. Está enfocando. ¿Qué tal, eh? Hasta eso economizaron, eh. Economizan bastante y lo suben de precio, ¿no? Pero pues bueno, ya a dormir, y nos vemos en el siguiente video.